Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. Hoy día estoy haciendo algo diferente que tiene más relación con el FJ, con el 4x4 o con los vehículos que con la pesca con mosca. Pero como a mí también me gustan los vehículos, de vez en cuando hago estas cosas y les puede ser de utilidad para todos los suscriptores que miran el canal y tienen un FJ, les puede servir. ¿Qué es lo que ven acá? Me mandaron dos controles electrónicos de aceleración. Por lo tanto, voy a instalar uno en el FJ y el otro lo voy a rifar. La caja más dañada la voy a instalar en el FJ, el otro lo voy a rifar. Así que antes de la instalación, vamos a hacer un unboxing. En un siguiente video vamos a hacer la instalación, que es súper fácil. Y vamos a explicar de qué se trata. Bueno, aquí también voy a explicar un poco. Y después, en el tercer video, voy a mostrarles los resultados. Y tienen que estar atentos porque en el tercer video voy a hacer o explicar cómo pueden participar para ganarse uno de estos. Les cuento mientras voy abriendo, les voy mostrando y les voy diciendo de qué se trata. Vamos a dejar esto acá a un lado. Esto, abramos el que voy a instalar mejor. Esto es un controlador de aceleración. ¿Qué sucede? La mayoría de los autos modernos, el control de aceleración no es como antes, que uno tiraba, aceleraba, y al acelerar una piola movía una palanca en el carburador y así es como pasaba más benzina y así es como aceleraba. Sin embargo, con inyección electrónica y todas esas chayas, actualmente ya la aceleración es un sensor electrónico que está en el pedal, y en la medida que acelero manda una señal al computador y el computador va liberando o no más benzina a los inyectores para que acelere. Bueno, así es como viene. Es súper chica la unidad. Les voy a mostrar, no sé contra qué puede ser, un lápiz. Ahí está, es bastante chico. Lo de aquí arriba es plástico. En este caso, este control de aceleración, voy a dejar un link en la descripción del video donde lo pueden comprar. Es para el FJ, vale $75, lo pueden comprar por AliExpress. Viene así. Me contactó una persona, estuvo preguntando en el grupo de Facebook FJ Cruiser Chile si alguien tenía canal en YouTube. Yo contesté que yo tenía y me mandó estas dos unidades, una para regalar y otra para quedármela. Yo le comenté que me preguntó si cobraba, lo encuentro raro, a lo mejor otros youtubers sí cobran, y me mandó dos unidades, una para regalar. Como ven, esta de acá es un cable, a ver, la vamos a sacar, bastante chiquitita. Vamos a soltar acá. Bueno, la idea de los reguladores, como les venía diciendo, de velocidad, es alterar el sensor de velocidad o la señal eléctrica para que la aceleración sea más rápida y el motor o el computador del auto entienda que queremos acelerar rápido y por lo tanto acelere más rápido. Hay algunos demás modos, en este caso este tiene 6 modos, he visto en YouTube, estuve haciendo las tareas antes de hacer el unboxing, que hay de 8, hay de menos y hay de más. Tiene 3 botones, un botón modo, un botón hacia abajo y un botón con flecha hacia abajo y otro flecha hacia arriba. La marca es Stross, yo pensé que era Xtross, pero no, la marca es Stross. Y acá atrás viene con un adhesivo 3M para seguramente adosar cerca en alguna parte del auto donde yo pueda hacer los ajustes para mi vehículo. ¿Qué más viene? Y acá es la parte importante, porque digo que es específico para FJ, el link que estoy dejando en la descripción del video, porque los distintos aceleradores tienen distintos conectores. Vienen además 3 zip ties o amarras plásticas. Este es el conector, el acelerador en el asiento del piloto. Tiene uno de estos conectado directo al acelerador, viene desde el computador. Entonces lo que uno hace es poner este entremedio. Si se fijan, es macho y hembra. Entonces conecto donde viene el computador y lo conecto al pedal. Y este aparatito de aquí, a través de este, con este cable largo, se conecta a esta unidad. Bien, en el link que voy a dejar, si es que su auto no es FJ, pero quieren cambiar la forma en que responden cuando pegan la serruchada, porque siempre hay un lag en todos los autos, salvo seguramente los deportivos no. El lag es lo que tarda en el momento que pisaste a fondo, llegaste a piso y recién empieza a acelerar. Esto hace que lo evite dependiendo del modo en que está.
Yo en las pruebas lo que voy a hacer en el auto, voy a ponerlo en el modo normal del auto y después voy a ponerlo en el modo más rápido. Viene con un manual en inglés, pero pueden ver el video de cómo lo instalo. Si se fijan, ahí indica que tienen que desenchufarlo, ponerlo en nuestro medio. Bueno, está explicado en inglés. Y aquí están los 6 modos. El FH9 es para manuales en la digamos, velocidad o la forma más agresiva de acelerar. Después la FA9 es para los autos con caja automática. Por lo tanto, si es que mi FJ, por ejemplo, es manual, yo voy a hacer la prueba en FH9. Pero si su FJ es automático, pueden utilizar el FA9. Hay un HH que no es full, pero es más o menos para cajas manuales. Hay un intermedio para cajas automáticas. Y está la función original del auto. Incluso hay una más lenta que el FJ, que es bastante chanchito para agarrar velocidad. No porque no tenga motor, sino que justamente por esa latencia que tiene desde que peso el acelerador hasta que reacciona. Estuve mirando en varios foros y ninguno dice nada en contra o a favor. Obviamente todos dicen que esto realmente funciona y yo lo voy a probar, así que no se pierdan los próximos 2 videos, porque vamos a sortear el que no lo ha abierto. Este, si eres suscriptor del canal, tienes que estar suscrito y tienes un FJ, puedes participar. Ya voy a decir cómo se va a hacer. En el próximo lo vamos a instalar para que vean que es súper fácil instalar. Y finalmente vamos a sortearlo en el tercer video y ahí voy a indicar cómo hacerlo. Voy a volver a ponerme esto en la palma de la mano para que vean que es bastante pequeño al lado del reloj. Al parecer, por lo que estuve viendo en internet, las letras son azules. Bueno, ya vamos a ver qué tanto molestan o qué tanto no. Recordarles que todavía hay un sorteo que se está haciendo en el canal. Voy a dejar un link en la descripción del video también para que puedan participar por un sorteo. Tienen que ser suscriptor y seguirme en las redes sociales para ganarse una caña, que va a ser el primer lugar o el primer sorteo, digámoslo, una caña de pesca ninfa. El segundo lugar va a ser una caña de 2 tramos usada. Las 2 están usadas, solo que la de pesca ninfa la usé solo 2 veces. De 2 tramos número 7, el segundo premio con una línea número 7 de flote. Y el tercer premio es un vasito de acero, más un anudador, más una billetera para tarjeta. Así que estén atentos, no se pierdan esos videos. Si todavía no participan, participen. Y no se pierdan estos videos, como les digo, para que lo vean. Si no tienen un FJ Cruiser, un Toyota FJ Cruiser, en el link que voy a dejar pueden ver para las otras marcas y pueden ver en esta serie de 3 videos que es fácil de instalar y que funciona. Bueno, si no me funciona, se ahorran en la molestia, ¿cierto? Pero por lo que he visto, verdaderamente funciona. Bueno, amigos, eso era un video cortito en donde les indico y hago el unboxing. Comentarles que si no fuera por ustedes, esto no sería posible, así que les doy todas las gracias. Y por eso que cuando me contactaron, pregunté si la unidad que me mandaban la podía rifar. Y el tipo me dijo, vamos a hacer algo mejor, te voy a mandar 2. Así que muchas gracias a todos, porque sin la cantidad de números de suscriptores es muy probable que el tipo de Trost no me hubiera pescado. Lo otro a mencionar, antes de irme, sí, que todo aquí es plástico. Pareciera que la caja fuera metálica, pero no. Es todo plástico, lo que hace la livianita y fácil de instalar. Y en la pegatina 3M. Ya vamos a ver cómo se comporta. Como les digo, no se pierdan los próximos videos del canal. Si les gustó este video, denle like, compártelo con sus amigos, no olviden de suscribirse al canal y como siempre nos veremos en la próxima oportunidad.